Bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi, especialmente dedicado para los centros de mayores de Latina. Bien, entre otras cosas, por esto me he venido a grabar aquí, al Cerro de los Ángeles. Hoy vamos a hablar de acariciar la cola del gorrión o la cola del ave, también conocido como Pulichian, lo siento, esta es mi pronunciación del mandarín, o las cuatro primeras puertas de energía. Y aquí es interesante hacer una pausa. ¿Cómo que las cuatro primeras puertas de energía? ¿Cuántas puertas de energía hay? Bien, en el Tai Chi hay 8 puertas de energía, que no son puertas, son tipos de energía. Y parad un poco, que no tiene nada que ver con la física contemporánea. Recordad que el Tai Chi pertenece en parte al taoísmo, y el taoísmo es una cosmología, es una forma de ver el mundo, hecha hace casi 3.000 años. Y entonces no distingue fuerzas de energía. O sea, la fuerza vital y la energía vital en el taoísmo o en el Tai Chi es lo mismo, es el chi. Mientras que en un sistema físico contemporáneo distinguiríamos perfectamente fuerza de energía. Volviendo al tema. En el Tai Chi vamos a encontrar 8 tipos de energía o de fuerzas fundamentales. Estas van a ser Peng, hinchar, Li, ceder, Chi o Kai, según se pronuncie, clavar, An, hundir y desenraizar. Y estas 4 van a estar en acariciar la cola del gorrión. ¿Qué ocurre? Que este movimiento está justo después de abrir. Abro, parto crin de caballo, y ahora, inmediatamente después, entro en acariciar la cola del gorrión. Peng, primera puerta de energía. Li, ceder, segunda puerta de energía. Kai, o chai, clavar. An, primero hundo y luego desenraízo. Va a haber 8 más. Vamos a tener tirar. En la media vuelta después. Vamos a tener partir. Aquí. Vamos a tener golpear con el codo. Y vamos a tener golpear con el hombro. Si las contamos todas, 8. 4 agrupadas en el segundo movimiento. E inmediatamente tenemos tirar. Tras látigo simple, tenemos partir, lié, zou, golpe de codo, tao, golpe de hombro. Estas 8 energías, junto con las 5 direcciones, tierra centro, fuego avanza, agua retrocede, metal me desplazo a la derecha, madera me desplazo a la izquierda, tendremos las 13 posturas. De hecho, se vinculan a un personaje mítico llamado Zhang Shanfeng, que era el que fundó o el que se inventó el boxeo de las 13 posturas en base a ver combatir una grulla y una serpiente. Una cosa que os tiene que quedar clara es que estas 8 energías o estas 8 fuerzas van a estar en toda la forma, no solamente en puntos en concreto. Es decir, es cierto que yo voy a tener el golpe de codo aquí para luego ir al golpe de hombro, pero no es menos cierto que justo después de abrir hacia atrás puedo tener un golpe de hombro y al cambio puedo tener un golpe de hombro, pero igual puedo tener tirar justo para pasar al látigo simple o puedo tenerlo después de aguja, ¿vale? Porque una vez que he clavado aguja, subo y ahora empujo, pero tiro para atrás. ¿Vale? Lo que pasa es que en la forma no lo hacemos aquí, lo hacemos relajadamente.
Por lo tanto, eso nos tiene que quedar claro. Vamos a tener movimientos concretos para trabajar cada una de estos tipos de energía o de fuerzas, pero también vamos a tenerlas indiscriminadamente por toda la forma. Volviendo a las cuatro primeras, acariciar la cola del gorrión, la cola del ave, pulichian. Insistiros en que perdonéis mi pronunciación del mandarín. Es un movimiento interesante. Vamos a tener cinco cambios de peso o cinco balanceos, pero solo cuatro técnicas. Por lo tanto, una va a ser doble y ya os adelanto que va a ser la última. Visto de frente sería peng, li, ceder. Imaginaros que quisiera dejar que algo pase, ¿vale? Pero no le estoy tirando de ello. Estoy dejando que pase, eso sí. Lo que no estoy dejando es que se acerque a mí. ¿Qué significa eso? Que tengo que mantener el peng. La fuerza que hincha, la energía que hincha. Tengo peng aquí, tengo peng aquí, y ahora cuando cedo, mantengo la estructura. Fijaros, la posición de mis manos con respecto a mi pecho varía muy poquito. La separación no cede, no dejo que nada colapse, y cedo. Desde aquí vuelvo al frente, clavo. Como si la intención saliese de esta mano, de la mano izquierda, atravesando la muñeca derecha. A ver, tened en cuenta que las dos manos contribuyen. No es que la mano derecha esté muerta adelante, aquí, como una patita de pollo muerta, fría, y la izquierda sea la que avanza. No, no es esto. Ambas manos trabajan solidarias. Cedo. Y ahora relajo la cadera para volver a girarme, coloco las manos y mi intención en ambas como si fuese a clavar un clavo, ¿vale? Como si fuese a traspasar algo. Desde aquí bajo los codos, fijaros, en el giro los codos abren un poquito y desde aquí del talón a través de la cadera y del tantien a los dedos. Lo vamos a hacer de lado, como si cogiese una caja y la empujase. Y ahora, imaginaos que agarrase una cuerda que va en diagonal y voy a ceder. En clase siempre digo que es como si fuésemos a tirar de ella. El movimiento podría recordar al de un gondolero o un batelero. Imaginaros que estuviéramos en una barca en un río, clavásemos la pica y nos empujásemos sobre ella para hacer que la barca avanzara. Pero ahí hay un error conceptual, porque en li estamos cediendo, no estamos tirando hacia nosotros. Así que muchas veces me oiréis decir que li es como si tirásemos de una cuerda imaginaria o como si estuviésemos en una góndola y la empujásemos con una vara. Sí, para que cojáis la dinámica del movimiento. No, para que entendáis la intención. La intención es justo contraria. Li no clava, sino que esta cuerda es como si viniese hacia mí, yo la redirijo. No la freno, la redirijo. Imaginaos que viene hacia mí algo y entonces, en lugar de pararlo, lo que hago es esto. Fijaros, desde aquí no dejo que las manos se acerquen a mí. Veréis que hay estilos que hacen an al revés. Es decir, en la escuela Sambao, an lo hacemos hundiendo codos, girando y empujando en diagonal. En otras escuelas veréis que lo hacen al revés. Suben las manos como si amasase, como si estuviesen moviendo un rodillo. Nuestra escuela es distinto por una cuestión del origen marcial del movimiento. Sabéis que este canal no está dedicado a ello y por lo tanto no vamos a entrar en detalles. No sé si será mejor o peor, pero es la forma que tenemos de hacerlo en nuestra escuela. Dicho esto, vamos a ver los cambios de peso. Primer cambio de peso a la que entro. Li. Cambia el peso, 2, 3, chi, y ahora 4, ya hemos entrado en an, y lo devuelvo adelante, 5, an es doble, y lo va a ser siempre. Cada vez que cerremos una parte de la forma, una sección de la forma, vamos a tener an, y siempre va a tener los mismos movimientos, paso cruzado, desvío con la mano izquierda, golpe al cuello, untar mantequilla de entrada, untar mantequilla de salida con la palma al suelo. Y aquí, an,
Uno y dos. Siempre que tengamos AN, ay por Dios, todos los aviones de la base tienen que salir hoy. Siempre que tengamos AN, vamos a tener este doble balanceo. Bien, ¿por qué se repiten tanto las cuatro primeras puertas de energía a lo largo de toda la forma? Porque como ya os he dicho, el Tai Chi se basa en ocho energías fundamentales. Y las cuatro primeras son las más importantes porque son sobre las que se articulan las demás. Además, no se pusieron en la forma en un orden aleatorio. Como ya habéis visto, la primera es Peng. Pero es que sin Peng no puede haber Li, porque colapsaría, ¿vale? Vendría aquí y ¡paf! Para mí. Y tampoco podría haber Chi o Kai, porque estaría aquí y tengo que estar aquí. Si no tengo esto, no va a salir una cosa rara. De igual modo, si no tengo Peng, AN me va a quedar muy raro. Con lo cual, las energías se van apoyando las unas en las otras. De aquí no es necesario por ahora profundizar mucho más. Quedaros con que Peng, la energía que hincha, va a ser la principal. Y va a ser la que me permita generar todo el resto de mi Tai Chi. También podemos utilizar este movimiento para practicar relajar las pantorrillas. Es importante cuando estéis haciendo cuando estemos practicando las cuatro puertas de energía, no hagamos esto. ¿Por qué? Porque aquí hay tensión en la pantorrilla. Si no, no se me levantaría el pie. Si yo relajo bien la pantorrilla, la punta del pie se me queda al frente. En el suelo, perdonad. Bueno, chico, pide pista. Gasta el combustible, pero no después. Volviendo. Apoyo el talón, relajo la pantorrilla, adelante. Cedo atrás y no se me levanta la punta del pie. ¿Vale? Ni levanto talón. No. Ya no estaría bien. Primero por el error de relajación de los pies. Pero es que además ese error de relajación me va a impedir enraizar. Me va a impedir bajar pesos. Y va a impedir que todo lo que hemos visto hasta ahora de ese taburete imaginario, de esa relajación, se lleve a la práctica. Por lo tanto, este ejercicio lo podemos practicar en bucle para trabajar la relajación. Y diréis, Jesús, ¿cómo se practican las cuatro puertas de energía en bucle? Vale, nos va a ser la más complicada hacer las cuatro. Pero fijaros, una, dos, tres, cuatro y vuelvo a Li. ¿Vale? ¿Por qué vuelvo a Li y no a Peng? Porque AN acaba avanzando y Peng empieza avanzando, con lo cual tendría que ir atrás en hueco. En hueco quiere decir, sin ninguna de estas técnicas, volver para la postura de Peng. Mientras que ya hemos dicho que no puedo atener Li si no tengo Peng, ni AN ni Chi. Por lo tanto, al principio lo practico, pero luego entro en bucle. Y aquí trabajo los cambios de peso, los giros de cintura, que el pie se me quede plantado en el suelo, la respiración. Ir sentado en ese taburete imaginario, ir cargando directamente el peso al pie para que no haya flotación. Entrar en Yan, cambiar al Yin, volver al Yan, abrir, cerrar. Es decir, todo lo que hemos visto lo podemos practicar en bucle con un solo movimiento de la propia forma. No hace falta que nos inventemos nada nuevo. Bien, y hasta aquí este vídeo de todo Tai Chi dedicado especialmente a los centros de mayores de Latina. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.